Muchas gracias a toda la gente que está comentando los videos. Al principio de los próximos videos estarán apareciendo los mejores comentarios. De antemano, muchas gracias por comentar. Y si no han visto el video anterior de yendo a investigar cómo llegan las cosas a los tianguis, vayan a verlo, en verdad estuvo bastante bueno. Sin más que decir, los dejo con el video. ¿Te has preguntado cómo la gente de los tianguis consigue su mercancía? Sí, entonces ya lo vas a vender así por lotes en vez de ir al tianguis. No, yo se los vendía a los del tianguis ahí, igual, por lotes. Ah, ok. Entonces, nunca nadie me dijo que miren, o sea, todos me buscaban, de hecho, hasta bien. Antes de los chachareros están los pepenadores, que es la gente que literal va a los basureros a sacar cosas que a la gente le interesa, como consolas de videojuegos, juguetes, electrónica, ropa y en sí de todo un poco. Y hace algunos meses conseguimos el contacto directo con un pepenador, y el día de hoy nos envió unos videos de la mercancía que tenía acumulada. Y como la ven, en sí a nosotros nos parece bastante bien. Si les interesa el video del día de hoy comprando cháchara por lote, quédense conmigo que enseguida comenzamos. ¿Qué onda, mens? Han pasado exactamente 2 días desde que el chacharero nos vino a dejar el lote que compramos. Pues va, el chingo de demás. Y para los que se preguntan, posiblemente ya lo aclaré, pero nos costó 2.600 pesos mexicanos. Es un precio demasiado barato por los videos que nos mandaron. Aquí más o menos estarán viendo alguno de los videos que nos mandaron, ya que con esos videos nosotros dijimos sí, vale la pena y pues sí, lo compramos. Y les voy a dejar unas tomas. Nosotros no grabamos el video luego, porque quiero que vean todo el desastre que teníamos. Muchos siempre nos preguntan qué le hacemos a todas las cosas que compramos en los tianguis. Sí, te quería agarrar, puerco. Pues he aquí la respuesta. Muchos siempre preguntan qué le hacen a tantas consolas, qué le haces, y pues las metemos en cajas y las echamos a un cuarto que ahí tenemos como bodega. Tuvimos que ordenar todo ese cuarto para hacer la grabación y todas las cosas para tenerlo totalmente libre. ¿Qué onda, men? Ya estamos aquí en el cuarto este. De hecho, ya ni siquiera se parece al cuarto. Vean, aquí están las cajitas bien apiladas. Y quiero que vean el resto del cuarto. Ahí está el Wawis, guáchenlo. Y miren, pues ya está vacío, ahí está el Cooper descansando bien a gusto. Y pues aquí tenemos las cajas. La dinámica va a ser la siguiente. Haremos la dinámica que tanto les gusta, Expector versus Mavis, o Wawis, como muchos lo conocen. Como pudieron notar, tenemos en total 6 cajas de chácharas para 3 capítulos en total en cada canal. Así que si gustan ver la parte del Wawis, qué caja le tocó y todo eso, para que decidan ustedes quién ganó, aquí en la descripción y en el primer comentario estará su video. En cuanto a la dinámica, con una ruleta nosotros elegiremos un número al azar. Nombramos las cajas con un número y el número que nos toque será la caja elegida, así que comenzamos. La forma en la que vamos nosotros a decidir quién va a ser el primero en la ruleta va a ser un voladito. Aquí está, una moneda de 2 pesos. Aquí está. ¿Tú qué pides? Yo pido águila, güey. Yo voy a pedir sol, aquí está la moneda. Pues como estamos agarrando cada uno de las cámaras y todo eso, la vamos a aventar al piso. Está, mira, pega techo. Está, fue legal. Gané, güey. ¿Qué cayó? Águila. Puro pendejo gana. ¿Has asustado, Potter? Ni un poco. Bueno, banda, me tocó darle primero a la ruleta. A ver, vamos a ver qué. Sí, a ver. Vamos a ver qué sale. Aquí está. Y pues, deseenme suerte. Ya está girando, güey. No quiero ver, banda. Véanlo, ustedes, yo ahorita lo voy a voltear. Cuando sale. ¡Oh! ¡Sí pasó, güey! No mames, sí. Se quedaba. La 5. ¡Oh, la 5, güey! Pues qué suerte tienen los que no se van. Espero que esté chida. La 5 está aquí.
Y ahorita la voy a bajar. Ahorita la voy a bajar primero que saque su número ese güey y vamos a ver qué onda. Ok, y como saben, yo perdí lo que sería el volado y pues voy en segundo lugar. Al Wawis ya le tocó la caja número 5 y ahora voy yo a saber qué me toca. Aquí está la ruleta. Le voy a dar en 3, 2, 1, ya. ¿Está? Miren, chéquense. Queda. ¡Oh! La uno, güey. ¡Qué suertudo soy! Ahí está. Ah, miren, justamente están juntitas, ¿eh? 5 y 1 están juntas y pues vamos a quitar las cajas de encima y vamos a sacar cada quien nuestra caja. A ver. Y pues bueno, aquí está mi caja de libre. Ahí pueden ver la caja número 1, porque soy el número 1. Ahí está. Pues vamos a acomodar estas. Y creo que ya cada quien tiene su caja. Y bueno, pues ya tengo que ir por mi caja. Esta es mi caja. Es la número 1. Ya pusimos lo que sería acorde el lugar de trabajo. Ya lo pusimos bien, despejamos el escritorio y eso, y pues vamos a empezar. Y bueno, mens, pues ya estamos aquí en el estudio. Aquí está mi caja, como la pueden observar, es la caja número 1. La parte del Wawis la pueden ver en su canal, como saben. La pueden ver aquí abajito, su caja número 5 no la hemos abierto, así que no sé qué tan buena esté. Pero ya habrán visto algún spoiler por ahí en el video. Así que, pues empecemos. A ver. Estas pinches cajas. Ahí está. ¿Estás listo, perro? Estoy listo, güey. Estoy listo para saber que la mía va a estar bien perra, güey. ¿Qué trae? Quédate bien tu madre, pinche perro. No es cierto. Por fin, un digno oponente. Ok, la voy a abrir. ¡No! Mira, güey, tan solo de entrada. Un Play 2, papá. El macho. Un Play 2. Aquí, pues miren, tan solo en... así, viéndolo a simple vista, ya tenemos aquí un Play 2. Wéchense. Un Play 2 Fat. ¿Quién sabe si funcione? Los botones se sienten bien. No se siente que les hayan sacado cosas. Y, pues, vaya, un Play 2. Voy a hacer un spoiler para el video del Expector. Y es que yo sé que ya me chingó. Porque esta bolsita, la persona que nos entregó el lote... viene algo que ya, güey, con eso me rompió la madre. Ahí lo van a ver ahorita. No me creería si te lo dijera. Miren, tenemos juegos distintos de GameCube, de PlayStation 3. Miren, tiene el disco, está bien. Tiene el disco de GameCube. Vienen distintas cosas, miren, la era de hielo de GameCube. Este juego, no trae juego. Trae, está bien. En sí, pues, la mayoría traen su disco y por eso creo que no hay pierde. Miren, este está sellado. ¡Güey! ¡Es un juego de Xbox sellado! ¡Huele a historia! ¡Ay, es cierto! ¿Trae el sello? ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Es un juego nuevo de Xbox sellado! ¡Fíjense! ¡Trae el sello! Yo lo intenté abrir y digo, ¿qué pedo? ¡Hala! Voy a valer una pasta así, sin haber... Pues todos mis juegos que son, mira, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 juegos y solamente uno no trae disco. Ah, mira, son 11 juegos. Y vamos a ver si trae. Sí trae. Solamente un juego de estos 11 juegos trae, no trae disco. Entonces tengo 10 discos con su manual y todo. Está chido. Y uno viene sellado. Miren. ¡Oh, perro! Chula. Vamos a seguir escarbándole. Miren, este es un pedazo del de la Play 1. Miren, pues aquí viene. No se ve cucarachón. Pero no trae lector, así que... Ahí está, un tecladito. Tecladito mecánico. Miren. Compu Kid. Se nota que era de algo, de algún promocional. Chulada. Super Scope. Si viene bien,
puede valer incluso hasta unos 1,000 pesos tan solo este. Un precio razonable. Pero creo que le faltan algunos accesorios. Miren, por ejemplo, la tapa de las baterías no lo trae. Y le falta el conector que va directamente a la consola. Según yo entiendo, tiene uno, así que pues viene incompleto. Bueno, pues tenemos este tapete de baile de Nintendo. Ahí está. Está chido y todo. Eso. Y bueno, pues aquí tenemos algunas cosas que sí son interesantes. Por ejemplo, esto. Pero, pues, por ejemplo, este no tiene mucho valor si viene así en ese estado, sin los accesorios. Posiblemente con una restauración pueda adquirir un valor más alto. Uf, tenemos aquí una mochilita. Una mochilita de Adidas, como la pueden observar. ¿Estás listo? Listo. ¡Oh, ya! ¡Papá! ¡Wii! ¡Joysticks! ¿Qué? Joysticks y capuchones, güey. Güey, te chingue. Se salió volando uno por allá, a ver, tráelo. No está, güey. Sí, salió volando. Sí, salió volando, pero no está. Ah, luego lo agarramos. Tenemos refacciones. Son de Xbox 360 por los capuchones y por el tamaño. Cada uno cuesta 30 pesos y vienen como. Pues vienen como 8. 2, 4, 6. 8, viene 9 con el que se cayó. Miren, tenemos carcasas de Game Boy Advance. Carcasitas, ah, están chidas, eh. De hecho, una se las voy a mandar al Folly, eh. Dijo que las ocupaba y pues por ahí se la voy a mandar. Uy, no, hombre. Quiero que me salga un Play 1 para probar mis refacciones. Miren. Pero ya te salió este, güey. Ah, sí, cierto. No me parece que este chico sea muy listo. De hecho, miren. Me salió eso y aparte tengo refacciones para arreglar esta consola de mi mismo lote. Yo tengo... ¡Oh, güey! El Grand Theft Auto Vice City, güey. ¡Oh, ese está para bien, PCP, güey! Miren. Creo que esta le llaman la famosa tabique, ¿no? Esa la estábamos esperando. Sí, de hecho, esta la estamos esperando. Y uff, de hecho, vienen dos, sí, papá. Dos. Chéquenla. Uf, chulada. Órale, este canal sí me comprende. ¡Oh, miren! No, pues mi inversión, mi ganancia se incrementa, ¿eh? Sigo sacando joystick. Pa. No. 3DS XL. ¿Neta? Sí, güey. No, chulada. ¿Crees que prenda? ¡Wey! ¡No mames! ¿Prendió? Uy. ¡Su madre! ¡Ah! ¡Uy! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Güey! No le sirve la pantallita de arriba, pero güey. ¡Güey, no mames! ¡Güey! ¡Qué ganancia tan chingona! Imagínate que sea como un flexor que no le funciona aquí o algo. ¡Chulada! No. Creo que he ganado. Pues no prende, pero se ve enterito, ¿eh? También tenemos esta consola que es de los X-Men. De algún promocional, supongo yo. Se le ponen dos pilas AA. ¿Eh? Ah, sí, aquí tienen dos. Tenemos también este. Y siguen saliendo refacciones, bros. Por cada refacción son 30 pesos de ganancia. Mira, en este disquito lo metes tú y vienen juegos para PSP. ¿Sí? 500 game saves de PSP. ¿Qué ves? Esto se nota que perteneció como un técnico. Esta es como una bandejita para un disco duro de laptop. Tenemos lectores que están incompletos, que no tienen lo de acá arriba. En sí, así no funciona. ¿Ese control de qué Play es? ¿Cuál? Ah, perro, es de Play 3, pero es pirata. Y está roto. Miren, bros, ahorita, mientras yo estaba aquí parando las cosas para sincronizar y eso, me doy cuenta que si tú la mueves un poco, como que se ve más la pantalla. ¿Ya vieron? Posiblemente sea un problema del flexor o algo así que la voy a apagar.
y después en un video, en un capítulo especial de la consola. Si quieren que yo suba un video de esa consolita, de reparándola, de ver qué tienen sus internos, de ver si es solo un flexor o algo, dejen su like y sus comentarios. Ok, y continuamos con todo esto. Aquí sigo teniendo más cosas, sigo teniendo cartuchos, sigo teniendo joysticks, baterías infladas. Está muy inflada. Son cosas que se van juntando a través de los años. Washington. Todo lo que viene aquí. Miren, también tengo otra Nintendo. Ah, no, es la misma que había puesto. Ahí está. En sí de consolas portátiles, las voy a poner de este lado. Ya sabemos que los cartuchos en su mayoría de estas consolas portátiles sí funcionan. Miren, aquí uno de Ben 10. Qué chido. De hecho, los capuchones de Xbox 360 son nuevos, porque vienen en muy buenas condiciones. Ah, de hecho sí, güey, trae como para meterle un cartucho, para meterle a una consola, ¿no? Sí. Y pues bueno, voy a guardar estas dos carcasas, pueden servir en un futuro, están muy buenas, vean. Su estado es de 10, la neta me gustan, ahí está. Y pues bueno, ya vimos que una consola de estas sí jaló, como vieron, prendía y toda la onda y la pantalla de arriba, así que yo lo considero una ganancia. Estas consolas están algo caritas por ser la 3DS XL, ¿sí? Andan más de $1,000 tan solo estas consolas. Yo lo considero una ganancia bastante buena. Pero, pues también tenemos otras consolas que probar. Y pues, mi ganancia también más chida fueron mis joysticks, ¿eh? Mis joysticks de Xbox 360, que son más de 10, ¿eh? Son de ser como 15, porque después siguieron saliendo más. Y uno se cayó y claro, ¿eh? Tú dijeras, si eran no técnico, tal vez se vienen usados, pero están nuevos. Güey. Sí, hasta los capuchones son nuevos, miren. Chéquense su estética, están nuevos. Y también, de hecho, ni se ven ocupados, no traen soldadura, no traen nada. Son totalmente nuevos. No, esta F por la patria, porque no traen. Si sí sirve, güey, no, es justamente lo que dijiste, güey. ¿Y si eso se ve? Mira, ahí está. Ah, sí se ve. No, pues sí se ve, está bien. Pues tenemos una consola andando, será cuestión de ver cuánto vale esta. No, no, amor, yo. Ya, ya, ya. Sí, está bien, mamá. Ok, sincronización de audio, video número 3 y calación final. ¿Su nombre completo, señor? ¿Por qué está aquí? ¿Me puede decir? Porque voy a calar una PlayStation 2. Te agarré robando, cabrón. Ese güey. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. Y bueno, pues ya estamos aquí. Como pueden ver, ya tenemos conectada aquí a la tele. Aquí está la tele. Vamos a entrar a la entrada que dice AB. A o B, que es para la entrada de componente. Y pues ya conectamos la PlayStation 2. Como pueden ver, a simple vista no encendió ningún foquito ni nada. Miren, ahí está, no encendió nada. Y pues vamos a prenderla. A ver. Ah, es que tiene esta madre. Ahí está. Ah, papá, miren. Foquito rojo. Chulada. Vamos a ver, si encendemos. Ah, papá, pero suena muy... Ah. ¿Qué pido, güey? No sé. ¿Te fijas? Suena como... ¿Qué pido? Ay. Está el sonido, güey. ¡Ay! Pues dejen su F en el chat por mí. Esta consola no funcionó. Es la PlayStation 2, pero al menos tengo de ganancia que tengo esta consola. Y bueno, mens, pues aquí como pueden ver, esta fue mi caja. Y saqué bastantes cosas. Saqué una ganancia significativa en refacciones. Yo digo que más de $500. Aparte, saqué juegos que viene incluso uno sellado. Y si viene sellado, obviamente funciona. Y yo tengo fe en que muchos funcionan. Y además de que vienen de PlayStation 3. Y ya valen un buen varito.
Así que esta fue mi caja, tuvo una ganancia bastante buena. Si quieren ver alguna consola en específico que yo muestre, pues dejen su like, dejen su comentario y coméntenlo acá abajo. En mi opinión, yo estoy interesado en la Nintendo 3DS XL. La quiero subir esa consola, están dando y solo será cuestión de ver qué le sucede en la pantalla. Si quieren ver la parte del Huawei, recuerden que aquí abajito en la descripción de este video lo tendrán. Y si quieren ver alguna restauración en específico, déjenlo en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Xpector, aka el dios de esta basura, y suelo hacer este tipo de videos. Y estaremos subiendo las partes. Si quieren la segunda parte por otra caja, coméntenlo aquí abajito y hasta la próxima. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Ser hipócritas, no lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.